era como familia común. Hace falta ser menos perezoso y entrar en las redes sociales y buscar los Toros Van oficial. Seguimos. Los Toros Van. ¿Y usted viene este de afuera o de aquí de Yonkers, de la ciudad de Yonkers? De Yonkers, aquí está la tarjetita. Estamos en Central Avenue, casi esquina Chocó. ¿On Central Avenue? Sí, Carolina. Tenemos el bizcocho dominicano. Tres leches con dulce de leche. Este es el bizcocho de chocolate con dulce de leche. Galletas de chocolate y el bizcocho dominicano plain. Oh, ok. Todo es 100% postres dominicanos. Hecho todo fresco. Oh, hecho fresco. Todo lo hacemos allá fresco. Oh, muchísimas gracias. Lo que pueda yo grabarles, yo sin
querer vine a dar aquí, pero pues ahí les voy a estar grabando este pequeño video para que se vayan dando cuenta cómo es este festival de los dominicanos por primera vez aquí en lo que es la ciudad de Yonker. Está bueno el ambiente, así que vamos a seguir grabando para que les muestre yo más lo que es este festival. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Julio
Un saludito para todos, Santo Domingo allá. República Dominicana, saludos para todos. Muchas gracias. Beso. Muchas gracias. Mi corazón. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Ya, ya iba a ser. Para el 87 de Yonkers Avenue, estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí. ¿Cómo te la pasaste? Bien, muy bien. ¿Bien, bien? Sí, sí. Me encanté. Es el primer festival, tengo entendido, sí, que hicieron aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pareció? Bien, genial. Patria, libertad. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, lo bueno que te la pasaste muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que les quería compartir, este video por aquí en lo que es la ciudad de Yonker, su primer festival de los dominicanos, un festival muy bonito, siendo la primera vez, la verdad que se lucieron con este festival y esperemos que lo sigan haciendo
pues cada año, porque la verdad que pues esta gente se lo merece, y la verdad es personas de ambiente, y que no sea la primera vez que festejaron este bonito festival, porque la verdad que personas de ambiente, la verdad que sí, sí se merecen seguir este con sus festivales. Así que pues esto es lo que les quería yo compartir aquí en el canal de FexMex Producciones. Y como siempre, pues ya saben, si les gustó el video, pónganle me gustó y suscríbanse para que cada día seamos más. Así que no les digo adiós, sino pues hasta la próxima. Cuídense y nos estamos viendo en el próximo video.